completo sustituto y se me vino nuevamente a mi canal. En esta ocasión hacemos que hacer una nueva reacción porque también hacemos a reaccionar a otra canción de la saga Honeyworks. Tenía muchísimo tiempo de que no reaccionaba a esta saga, así que pues vamos a ver qué nos trae de nuevo. Esta vez es una canción en japonés con subtítulos en español, así que pues vamos a ver qué tal está en 3, 2, 1, ahora. Es una música melancólica. Rehatsukoi no Eo. Vamos a ver qué tal está. Ah, es de la serie de 10 centímetros. Ah, creo que esta canción ya la escuché, solo que fue un fan de Manuel Santiago. Me encanta este ritmo. Sí, esta ya la había escuchado, solo que era falta de Manuel Santiago. Bueno, en realidad no la cantaba él, pero en el canal de Manuel Santiago, ustedes me entienden. Me gusta mucho esta canción. Esta serie me gustó bastante, esta pareja en particular me encantó. Es una lástima que las otras parejas en sí no tengan realmente su propia serie. Bueno, salen en películas, pero ustedes me entienden. Cuando ya es adulta al final de la serie. Me encantó esta serie, realmente todos los que no la han visto deberían verla. Ah, recuerdo ese momento del anime, fue muy bueno. La canción me encanta. Tanto en idioma original como en el fondo en español que escuché de la Guimadarama, pero no recuerdo bien quién la cantaba. Pero las dos versiones son geniales, queda bien en cualquier idioma. Sin duda una gran canción, me ha gustado muchísimo, como ya pudieron ver, es tan buena como los fandubs, o sea, bueno, era obvio que si un fandub era bueno, era porque la canción original era bastante buena también, y me ha gustado muchísimo, muchas gracias a la persona que me la recomendó, en este momento no recuerdo su nombre, pero ha estado genial, me ha gustado muchísimo, gracias, y pues nada, espero que les guste la reacción. Si es así, por favor regálenme un like. Recuerden que el link al video original yo lo voy a dejar en la descripción para que vayan y lo apoyen, porque se lo merece muchísimo. Yo simplemente hago reacciones de las cosas que ustedes me piden. No es que intente colgarme de la fama de nadie, ni mucho menos. Simplemente hago lo que me piden y ya está. Y pues nada, yo me despido y nos vemos en la siguiente video. Así que pues, hasta entonces.